Cuéntenos en qué competencias han participado, dónde han estado en el trabajo que ustedes hacen todos los días. Yo este año logré ir al Panamericano a Guatemala. ¿A Guatemala? Sí. Mira. He corrido nacionales, soy campeona nacional desde 2010, 2011 y 2012. Importante. Matías, ¿tú? Yo ahora ya, el año pasado llegué de Francia, he estado 2 años ya compitiendo allá. También he representado al país en los Panamericanos de Junior, categoría joven. Y también en los binacionales, que ha sido representando a la región. ¿Y la Naí? Yo he corrido 2 nacionales, uno de ruta y el otro de pista. El de ruta, gané una medalla de oro. Y el de pista, saqué 2 medallas de oro. Chiquillos, ¿y cómo lo hacen para financiarse? ¿Cómo financian todos los costos de esos viajes y de la vestimenta, las bicicletas? ¿Las bicicletas cuánto cuestan? 2,5 millones. ¿Cuál, la tuya? La de él, casi 3 millones, la mía, casi los 2 millones. La de ella está alrededor de los 2 millones también. De los 2 millones, ya. ¿Y cómo lo hacen para financiar esos altos costos? La gran mayoría con el apoyo de los papás, más que nada de la familia. Porque no hemos tenido como auspiciadores todavía en este tiempo y con el apoyo de los papás que siempre están ahí. Ya, ¿y qué hacen los papás? ¿Bingo? A veces, cuando mi hermano se tuvo que ir a Francia, hicimos bingo, discadas bailables. Entonces, para juntar dinero, así vamos todos saliendo adelante. Eso. Y han traído importantes triunfos para la comuna. Por lo tanto, es necesario que las autoridades siempre los estemos apoyando y podamos potenciar lo que ustedes están haciendo. Así que felicitaciones por el trabajo que están haciendo. ¿Ah? Gracias. ¿Estudias qué curso? En el séptimo básico. ¿En qué colegio? En el antiguo. Yo ya salí de cuarto. ¿Y estás dedicado a la bicicleta? Claro, pura bicicleta. Estoy trabajando en la bicicleta ahora. ¿Y cuántas horas entrenas? Bueno, todos los días ahora estoy recién empezando, pero todos los días tengo que entrenar de 9 a 12. Ya. En gimnasio y también los otros días en bicicleta, que son como 5 horas diarias. Priscila, es importante hacer una pregunta porque ellos son ciclistas. ¿Falta ciclovía en Molina? ¿Es necesario? Sí, es muy necesario porque igual varias veces ya nos ha tocado que cuando entrenamos de Molina hacia la cordillera, en el trayecto de aquí a Molina ya es peligroso, sobre todo por las micros, porque ya varias veces igual nos han tratado de sacar de la calle. O nos gritan, entonces no hay inseguridad. Está dentro del proyecto, ¿no? Sí, por supuesto. En el programa comunal que tenemos que hacer ciclovías, sobre todo en lo que es la herradura, desde la entrada de Lontué, ¿cierto? Pasando por Casablanca hasta la entrada de Molina. Que mira, la gente, el viejito, el abuelito, se moviliza el abuelito en bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte acá. Es un medio de transporte que se usa todos los días, lo usan acá los chiquillos, ¿cierto? Para sus competencias. Pero también se utiliza mucho en todos los trabajadores de temporada. Cámara, allá. Miren la chiquilla. Saludos, chiquilla, ahí a la cámara. De verdad, es necesario. Además que ellos son embajadores. Tú sabes que los deportistas son embajadores y muestran una comuna en el mundo y en todas partes. Ah, ¿dónde es Molina? Ah, el ganador. ¿Es importante el apoyo? Es importante que Molina se muestre, Lontué, por las cosas positivas que tiene. El club de ciclistas Molina, lejos, para que no vayan tan lejos. Que venga, pase nomás. La mamá, ahí viene la Estos cujen son para financiar los viajes. Sí. ¿De qué es este cujen? De manzana. ¿Y cuánto cuesta un cujen? A 100 pesos nomás, po. Ah, ¿100 pesos? A 100 pesos. Y usted hace estas cositas para llevar a su hijo. Exacto. Sí, se ha trabajado harto en familia para poder ayudar a sus logros también. Oye, Pato, ¿tenemos regalitos también? ¿Ya? No, está muy bueno este regalo, yo me quedo con este. Está muy bueno el fugen. Tiene que pagar los 100 pesos, Pato. Ya, paguen los 100 pesos, por favor, para financiar a los chiquillos de Agamba. Ahí le hacemos la vaquita. Claro. Camarita, ¿usted quiere comer? No, la camarita. ¿Le dio hambre? Está dieta. ¿Cómo encontraste estos cabros? Buena onda. ¿Te gustaron? ¿Sí? Muestra las caritas. Aranís. Matías. El Matías. Y la Javiera. La Javiera.
Los regalos, vamos a hacer entrega a cada uno de estos jóvenes, un tazón para que tomen un rico desayuno todos los días en la mañana, ¿ya? Ahí su tazón. Muchas gracias. Un besito.